que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, en esta celebración pedimos por las intenciones y necesidades del señor arzobispo primado de México. Pedimos también por los miembros del Venerable Cabildo, por todos los que laboran en esta Santa Iglesia Catedral y por sus bienhechores. Pido por cada uno de ustedes para que el Señor les bendiga y escuche sus intenciones, y que la intercesión de San Felipe de Jesús nos permita llegar al encuentro del Señor. De este modo, hermanos, reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que te dignaste aceptar la sangre de San Felipe de Jesús como primicia de la fe de nuestro pueblo, concédenos por su intercesión madurar en esa misma fe, para que demos testimonio de ella no solo de palabras, sino sobre todo con los hechos de nuestra vida diaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra. Del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no les alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz.
La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos, como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Bendice al Señor, alma mía. Sobre bases inconmovibles asentaste la tierra para siempre. Con un vestido de mares la cubriste. Y las aguas en los montes concentraste. Bendice al Señor, alma mía. En los valles haces brotar las fuentes que van corriendo entre montañas. Junto al arroyo vienen a vivir las aves que cantan entre las ramas. Bendice al Señor, alma mía. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso, sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuesto a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Hallelujah, hallelujah.
Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús le dijo a la multitud: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Al celebrar la solemnidad de San Felipe de Jesús, entendemos lo que significa entregar la vida, como dice el Evangelio, por aquella causa que es la del Señor y no por nuestra propia causa. El día de ayer, habiendo sido domingo, deberíamos tener en cuenta lo siguiente: como es domingo, la fiesta se traslada al día siguiente, y en esta catedral y en la Arquidiócesis de México, como lo marca el calendario, se pasa al lunes. Por lo tanto, por eso el día que hoy celebramos a San Pablo, Miki y compañeros, celebramos a San Felipe de Jesús, que en ese grupo fue martirizado en Nagasaki en el siglo XVI, cuando iban a la misión propiamente que el Señor les había encomendado de anunciar el Evangelio. Y el Evangelio, por lo tanto, que hemos escuchado el día de hoy, tiene una connotación muy particular, porque todos estos misioneros entregaron su vida por la predicación del Evangelio y murieron alegres, como cuenta la narración de ese martirio, entregando al Señor su vida, pronunciando el nombre de Jesús y de María, cantando himnos, cantando salmos, para darle gracias a Dios por la oportunidad que les permitía de estar en ese trono, y me refiero pues a la cruz. Habrá que pedirle pues a San Felipe de Jesús, a San Pablo, Miki y a sus compañeros que intercedan por nosotros para que seamos capaces también de entregar nuestra vida por el Evangelio, haciendo a un lado nuestros criterios personales y dejando así que la palabra haga florecer en nosotros no solamente buenos sentimientos, sino que florezcan aquellos deseos de vida santa, de vida entregada al Señor. Pidamos la gracia del Espíritu Santo y sigamos orando para que así se pueda verificar en cada uno de nosotros. De pie, por favor. Decimos juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Imploremos, hermanos, la misericordia de Dios Padre Todopoderoso, que fortalece nuestra fe con el heroico testimonio del mártir San Felipe de Jesús, y pidámosle que escuche las peticiones de su pueblo. Para que las comunidades cristianas de México, que hoy recuerdan el valiente testimonio de San Felipe de Jesús, sepan gloriarse de la fe que recibieron de sus mayores y se esfuercen en transmitirla a las generaciones futuras. Oremos. Exaudir adignaris, te rogamos, audinos. Para que los que gobiernan nuestra nación, fortalecidos con la ayuda de Dios, promuevan la prosperidad, la libertad y la paz de nuestros pueblos. Exaudir adignaris, te rogamos, audinos. Para que los jóvenes de nuestra nación sepan descubrir la presencia de Dios en sus vidas, y para que, cuantos hoy celebramos el martirio de San Felipe, imitemos la valentía de su testimonio. Exaudir adignaris, te rogamos, audinos. Para que el Señor otorgue su ayuda y su consuelo a los ancianos, a los enfermos, a los pobres, y a cuantos en nuestras ciudades y pueblos se ven despreciados por la sociedad, en especial por nosotros, hermanos del pueblo de Turquía, que enfrentan los sismos de días pasados. Exaudir adignaris, te rogamos, audinos. Dios todopoderoso y eterno, en cuyas manos está el destino de los pueblos y naciones, escucha las plegarias de tu Iglesia, y por la intercesión del mártir San Felipe de Jesús, haz que abunden siempre en nuestro pueblo la prudencia de los gobernantes, la honradez de los ciudadanos y la paz y la concordia entre sus habitantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Santifica, Señor, los dones que te presentamos, y por la intercesión de San Felipe de Jesús, haz que nos sirvan de ayuda para conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Felipe de Jesús mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plena sunt caelia terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Felipe de Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, dense un saludo de paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Alimentados con el sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, te suplicamos humildemente, Señor, que por intercesión de tu mártir San Felipe de Jesús, nos veamos libres de toda adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en la paz del Señor, nuestra celebración ha terminado. Ahora dejo al Santísimo expuesto para quien quiera permanecer unos momentos en oración delante de él. Que tengan buen día y feliz fiesta de San Felipe de Jesús. Adoro te devote, latens deitas, quae subquis figuris vere latitas, tibi secor meum totum subdicit, quia te contemplans, totum deficit. O memoriale mortis Domini, panis vivus vitam prestans omini, presta me menti te de vivere, et te illis semper dulce sapere. Iesu quem velatum nunc ad spicio, oro fiat illum.